amor, del pozo de desesperación, del lodo, del fango me hizo sacar sobre peña, puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Buenas noches, un saludo muy especial a toda la familia que se encuentra conectada. Nosotros somos Jesus Live y estamos felices, contentos de saludarles, llegar a sus hogares a través de estas plataformas digitales. Y no llegar nosotros exactamente, sino llevar a un invitado muy, muy especial que queremos presentarte o que te vuelvas a reencontrar con él. Y él es Cristo Jesús. Así que me complace darte la bienvenida en esta noche, nuestra noche de estreno, el estreno de Valorados, Valorados. Y quiero empezar pidiendo la dirección de nuestro Dios, sobre todo con esta cita muy hermosa, muy especial que se encuentra en la Biblia y que hace poco también escuchamos durante esta hermosa música especial. Y se encuentra en el libro de Salmos 41, dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí hay una palabra clave que es el tema de esta noche. Vamos a hablar un poquito de ello, pero antes vamos a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Queremos invitarte en esta noche que entres a nuestros hogares, que entres en nuestra vida, en nuestro corazón, y puedas
sobre todo compartir con nosotros ese mensaje especial que quieres enseñarnos en esta hora. Quédate con nosotros hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Así que familia, como les mencionaba, hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy especial, muy importante. Les explico un poco acerca de este nuevo segmento llamado Valorados. ¿De qué se trata? Tú y yo fuimos valorados a un alto precio, a un alto precio, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores, en medio de tantas, tantas imperfecciones, tantas cosas negativas que nosotros por naturaleza hacemos, pues les cuento que aún así nosotros fuimos valorados con un alto precio y que fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. Y pues, ¿qué implica haber sido, sobre todo, que alguien, y sobre todo Jesús, el Hijo de Dios, haya pagado un alto precio por nosotros? ¿Qué implica esto? Pues nosotros, voluntariamente, con amor, deberíamos aceptar o más bien valorar tal sacrificio que Jesús hizo por nosotros y esforzarnos por adquirir más y más del carácter de Jesús. Que juntos, a través de este segmento, este nuevo segmento que queremos compartir con ustedes ciertos domingos, pues podamos aprender más de las cualidades de Jesús. Vamos a hablar acerca de algunos valores como el amor, el respeto, la tolerancia y más. Pero también discutir temas interesantes en los cuales nosotros también nos vemos expuestos como palabras contrarias. El egoísmo, el rencor, el odio. Van a ser temas tan interesantes porque yo sé que nosotros no somos perfectos. Todos en algún momento nos hemos visto expuestos en una situación difícil y que no tuvimos el carácter de Jesús en ese momento. Pero juntos vamos a aprender cómo permitir que Jesús pueda seguir moldeando nuestras vidas. ¿Está bien? Así que vamos a conocer cuál es el tema de esta noche con el siguiente video que vamos a proyectar a continuación. Así que prestemos mucha atención y pronto estamos de regreso.
todos. ¿Qué les pareció esa ilustración? Muy interesante, ¿verdad? Algo un poco, pues, animado para que podamos relacionar la palabra que vamos a tratar en la noche de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia, la paciencia. Y tenemos dos invitadas muy especiales que me van a acompañar en esta ocasión. Parte del equipo Jesus Life, pero vamos a conocerlas un poquito más adelante, ¿está bien? Mientras, vamos a conocer un poquito más el concepto en sí de la palabra paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la misma? O quizás nos hace falta un poquito más ponerla en práctica. Pues vamos a ver. La paciencia es una virtud muy importante que puedes cultivar en tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Ser paciente significa aprender a esperar con confianza, con confianza. Y más tú y yo que sabemos quién es el que provee ese sentimiento tan de tranquilidad, de calma, de que todo va a salir bien. Y pues te sigo diciendo que leí un poquito acerca de esta palabra tan interesante y me gustó mucho una frase que está relacionada con lo que acabamos de mencionar. Es el arte de saber esperar, esperar. ¡Wow! ¿Cuán complicado se puede tornar esperar, ¿verdad? Sobre todo en situaciones de nuestro diario vivir, a las cuales muchas veces nos ha tocado enfrentar y pues que se pone a prueba esta virtud que deberíamos tener, ¿verdad? La paciencia te da la sabiduría del discernimiento para tomar una decisión adecuada en cada caso. Por medio de la paciencia estableces un orden de prioridades en tu vida. La paciencia es una virtud que debemos convertirla en un estilo de vida, que forme parte de nuestro diario vivir. Pero vamos a conversar un poco de ella, de este tema, esta palabra muy interesante, este valor tan significativo que es para todos nosotros, con nuestras invitadas de esta noche. Primero, tenemos a una de ellas, también igual de especial, son muy especiales para mí y pues estoy segura que para el resto del equipo también. Primero tenemos a una de ellas, su nombre es Casey James. Casey James es una chica muy talentosa, una chica muy dinámica, muy activa y pues ama servir a Dios, pero no les quiero seguir contando yo acerca de ella, así que prefiero que sea ella quien les cuente directamente un poco más acerca de ella. Casey, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Celeste, te escucho perfectamente bien y estoy muy feliz y muy contenta de tener el placer de estar aquí en esta primera sesión de Valorados para Jesus Life. Amén, amén, amén. Qué gusto tenerte con nosotros en esta noche. Tú sabes que yo te quiero mucho, sabes que eres fundamental también para el equipo, pero pues coméntanos un poquito más sobre ti. A ver, hay algunos amigos que se están conectando en esta noche, quizás no te conocen muy bien, así que pues vamos a aclararle cualquier duda. Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, tu profesión y sobre todo, bueno, un poquito algo más dinámico, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Sé que estos días quizás han sido días un poco no tan normales con todo lo que ha pasado últimamente, pero pues cuéntanos un poquito de manera general. Y sobre todo, nuestra preguntita allí final de esta breve introducción. ¿Por qué formas parte de este bello ministerio Jesus Life y qué significa para ti el mismo? Bueno, yo tengo 23 años, mi nombre es Casey James, soy de Panamá y bueno, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social para la honra de Dios, me gradué no hace mucho, terminé pues mi carrera y ese es uno de los mayores logros que tengo en cuanto a mis pasatiempos, pues si tuviera que buscar uno como tal, la verdad tengo muchísimos, me encanta estar y navegar en redes sociales, aprender cada día en cosas de redes sociales. También me encanta mucho trabajar. Soy una persona que disfruto tanto trabajar que a veces me sobrecargo de trabajo, pero eso yo podría decir que son mis hobbies. Últimamente he empezado el tema de que por cuidarme en temas de salud y todo eso, hacer ejercicio y todos esos temas. Y bueno, disfruto cada cosa que me va saliendo en el camino. Soy una persona que disfruta
todo lo que puede y le gusta estar en todo tipo de actividades para mantenerse siempre activa. En cuanto al tema de Jesus Life y por qué pertenezco a este ministerio, por qué, pues, qué significa para mí, la verdad, si yo te tuviera que preguntar de qué manera yo llegué o de qué manera empecé en el ministerio de Jesus Life, no podría decirte en concreto alguna historia o algo que te dijera, esto me movió a hacerlo, sino que simplemente se me presentó la oportunidad y yo dije, pues claro que sí, a mí me encanta esto, me encantan este tipo de cosas, me encantan los ministerios web, y dije, ¿por qué no formar parte? Y con el tiempo que pues he estado participando, para mí Jesus Life significa un espacio de relajación, un espacio donde uno puede ser uno mismo y al mismo tiempo compartir el amor de Jesús con otras personas. Y pues como lo dice el nombre, Jesus Life, es como vivir a Jesús, amén, la vida de Jesús o vivir a Jesús. Entonces, considero yo que pues eso es lo que significa para mí, pues un espacio en el que simplemente después de ser tan protocolar durante todo el día, ya puedo ser yo, relajarme, ver a mis amigos, ver a compañeros y compartir la palabra del Señor a través de los medios que más me gustan, que son las redes sociales y la parte digital. Amén, amén. De verdad que es toda una bendición contar con tu apoyo, Casey. Pues yo, de paso, para los amigos que no nos conocen, yo también soy de Panamá, he trabajado allí cerquita de la mano con mi amiga Casey y pues es toda una bendición contar con su apoyo. Dios le siga bendiciendo grandemente. Y sabes que si mencionaste una palabra muy, muy importante, muy especial, y fue oportunidad. Esta fue una oportunidad que se te presentó. O sea, que Dios nos presenta oportunidades en la cual podemos transmitir su mensaje, podemos transmitir sobre todo a Jesús, presentar a Jesús donde quiera que nos encontremos, sobre todo a través de las plataformas digitales que últimamente hemos tenido que explotar al máximo. Y pues es importante capacitarnos también en medio de todo esto para no perder este tipo de oportunidades. Así que gloria a Dios por ello. Pero sabes, Casey, te comento que sé que has estado escuchando todo desde el inicio del programa. Esta noche el tema principal para Valorados, nuestra noche de estreno, es la paciencia. La paciencia, un valor muy, muy interesante, muy quizás, bueno, se torna, para cada persona se puede tornar quizás un poco diferente y demás. Todos tenemos nuestras personalidades, pero todos en algún momento nos hemos visto involucrados con esta palabra, ya sea manifestándola o ya sea haciendo un poco de no hace falta quizás aplicarla en algunas ocasiones, ¿verdad? Así que Casey, cuéntanos, sabemos que esta palabra quizás se ve envuelta en medio de una sociedad que quiere las cosas de ya para allá, digamos, cualquier tipo de situación, todo el mundo quiere, bueno, quiero que todo sea ya. No podemos esperar a mañana, ni llegar a la casa, aquí tengo el celular, mejor mándame todo por aquí, o todos pues queremos resolverlo en el momento, no puedo esperar que hablemos más tarde, no, dímelo ya. Son situaciones que el mundo se ve expuesto, la sociedad se ve siempre expuesta a estas, y pues no, cada vez esta palabra como que nos va costando un poquito más, ese sinónimo de ella como esperar. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu vida, acerca de tu experiencia con esta palabra. ¿En algún momento has tenido alguna situación en la cual hayas experimentado esta palabra, en la cual, aunque haya sido difícil, pues la viviste, la llevaste a cabo, la experimentaste en tu vida, versus a otra situación que quizás no tuviste la misma? Cuéntanos un poquito, a ver. Bueno, yo no sé si me escogiste para este primer tema, escogiste este primer valor porque me conoces. No. Pero tú sabes cómo yo soy con el tema de la paciencia. Tú lo sabes. Y les cuento también a los televidentes, a las personas que nos ven. Es que sucede que yo he tenido muchas situaciones en mi vida, varias. Y por lo general, siempre he experimentado de alguna manera más impaciencia que paciencia. Y mi experiencia personal en cuanto al tema de la paciencia, les quiero como contar dos testimonios o dos casos muy específicos. El primero en el que tuve muchísima paciencia fue para mi tesis. Yo mi tesis la inicié hace 2 años y medio, un tanto de ese tiempo. Y cuando yo inicié mi tesis, yo no sabía el proceso
o el camino por el que yo me iba a enfrentar. Simplemente pensaba que, bueno, ya yo empecé la investigación, pensaba que yo la había iniciado a tiempo, y justo a tiempo para yo poder graduarme con mis compañeros en agosto del año pasado. Y yo decía, bueno, voy a empezar ahora, voy a terminar cuando llegue el tiempo de la graduación, sustento, y no fue así. No fue así, las oportunidades en el camino me truncaron, oportunidades, personas que estuvieron o se metieron en mi vida para pues, truncarme oportunidades, pero aún así no me desesperé. O sea, no dejé de trabajar por esa tesis, no dejé de pensar, esto algún día lo voy a terminar y esto no está solamente en mis manos, está en manos de profesionales que tienen que evaluar, está en manos de Dios que es el que abre los caminos y está también en mi mano, que yo también tengo que trabajar, pues es mi investigación. Entonces, digamos que en ese momento y en ese proceso yo fui muy, muy paciente. Yo sí le decía a mis amigos, Celeste sabe, que no, ya quiero terminar, ¿cuándo voy a terminar la tesis? Pero al final del día, a pesar de que decía eso, yo siempre tenía la satisfacción de decir, algún día la voy a terminar y cuando la termine voy a estar orgullosa de todo lo que pude lograr a través de este proceso. Así que, pues en teoría, ese fue un momento en el que tuve muchísima, muchísima paciencia y gracias a Dios, en agosto de este año ya por fin entonces la logré terminar y ya pues ya finalicé esa parte y tengo esa satisfacción de que pues es como mi bebé después de tanto tiempo cuidándolo y poniéndole forma y todo el tema. Pero también tengo la parte de la impaciencia total y eso es lo que más vivo a lo largo de mi diario vivir y es porque con este mundo digital, pues yo trabajo netamente en redes sociales. Entonces, en el mundo digital todo tiene que ser rápido. Y si yo no tengo una información rápido, o sea, ya yo siento que estoy fallando en la labor o la manera en la que tengo que hacerlo porque es la manera en la que se hace correctamente. Entonces, digamos que si me piden algo, si me piden una información, yo siempre busco, ¡ay, ya la voy a hacer! Y no soy paciente. O sea, yo hay veces que no termino trabajos y me voy a dormir y mi impaciencia juega conmigo y no puedo dormir, entonces me tengo que despertar para continuar y terminar ese trabajo. Wow. Entonces esa es una parte que yo sí estoy intentando trabajar y eso en el tema también de esta cuarentena y todo esto que hemos tenido este chance, es que me he dado cuenta de eso, porque antes no me daba cuenta porque como estaba en muchos lugares a la vez, era como que bueno, ese es simplemente el diario vivir. Pero ahora me doy cuenta que no estoy teniendo una calidad de vida ni siquiera en mi propia casa. Entonces esa impaciencia es como que me escriben, ya tengo que responder. Me llaman, ya tengo que responder. Me piden un favor, ya tengo que hacerlo. O tengo que publicar una información, me la tienen que mandar ya. No puedo esperar. Entonces, eso es algo que sí me pasa mucho, pero es por el tema, pues, de que así es como se manejan las redes sociales. Y este mundo de las redes sociales, los medios digitales, pues, así. Es así. Entonces, uno tiene que tratar de buscar el balance y es lo que he intentado hacer, pero yo creo que esos son mis dos extremos entre la paciencia y la impaciencia. ¡Wow! ¡Qué interesante, Casey! De verdad que sí. Y me pongo en tu lugar, ¿sabes? Porque con la primera experiencia que nos acabas de contar sobre tu tesis para lograr alcanzar esa meta, ese título universitario, o sea, 2 años y medio se torna un tiempito, ¿eh? Un tiempito bastante considerable que uno en el momento puede estar entra en frustración, puede entrar en desesperación o algún tipo de estrés y demás, pero tú manifiestas cómo fuiste tan perseverante, fuiste tan constante con ello, nunca perdiendo la fe y sobre todo esa dedicación para, bueno, si tengo que mejorar esto, si tengo que hacer aquello, lo voy a hacer, tanto que el tiempo se torna o se vuelve nada cuando tú logras alcanzar esa meta. Cuando tú llegas a alcanzar esa meta, tú miras atrás y tú dices, bueno, parece que fue ayer cuando yo empecé y tomé la decisión de hacer esta tesis. Y bueno, se vuelve nada. Mira cómo es tan increíble esto. La satisfacción que siente, me imagino que se torna aún todavía mejor, se torna doblemente mejor y pues gloria a Dios por ello. Hay cosas que quizás nosotros pues no llegamos a entender en el momento, no llegamos a comprender, pero Dios nunca se equivoca. Independientemente de cuál sea la situación, Dios desde antes de nacer ya nos ha elegido, nos ha escogido y fue el quien te guió en todo este proceso. Yo estoy segura de eso. Pero, ¿sabes? Me causa un poquito de gracia lo que mencionas, referente a que quizás escogí esta palabra conociéndote, pero en realidad no, me parece una palabra muy interesante, pero me parece, ahora que lo pienso también detenidamente con lo que me comentas,
y pues de la forma también que hemos conversado en algún otro momento, pues sí sé que quizás, bueno, no quizás, estoy segura que siendo parte de tu diario vivir, o sea, se vuelve algo quizás bastante seguido, se vuelve quizás una rutina, ese estilo de vida quizás, o estar allí constante con la información o buscando cualquier tipo de detalle. Pero al decir tú que estás, o sea, lo primero es quizás darse cuenta de ello, que okay, esto está pasando, quizás está viendo involucrado está viendo involucrada mi salud, quizás mi vida familiar, no estoy conviviendo quizás con mi familia, veo que estás, quizás sí te ha pasado, mía. Definitivamente, es que no, pues es como que si viviéramos entre extraños, porque estamos todos trabajando en tantas cosas, mi hermana en el colegio, mi mamá trabajando en sus cosas, que ni siquiera nos vemos, o sea, estamos en la misma mesa, no nos vemos, no sabemos qué está haciendo la una o la otra, de acaso escuchamos la reunión de una, la reunión de la otra, nos reímos, pero, o sea, no estamos conviviendo, convivíamos más cuando estábamos afuera que ahora que estamos todas juntas encerradas por obligación. Y me ha pasado y me he dado cuenta que pues le bajé mucho el tema de mi calidad en estilo de vida, una vida sedentaria, una vida siempre sentada, manteniéndome como tranquila en un mismo lugar, cuando era una persona activa que salía mucho en mi vida familiar, que pues no había, si antes quizá no había interacción, ahora menos. Entonces, pues ese tema sí se ha visto un poco, se vio un poco afectado con ese tema, pero también pues incrementó gracias a que por impaciencia, que no había notado anteriormente por las condiciones normales de la vida, entonces ahora no sabía cómo somatizarlas para poder enfrentar la situación nueva que se nos estaba presentando. La verdad que sí, porque si nos ponemos a pensar, son tantas cosas que pueden influir, porque quizás directa o indirectamente la situación actual, pues de alguna forma u otra, a todos nos ha afectado en algún aspecto de nuestras vidas y bueno, empezamos a reflejarlo de una forma u otra. Así que esas cosas también como que se van sumando, sumando al trabajo, sumando a la familia, sumando a tantas cosas, pero lo interesante de todo esto, mi amiga Casey, lo que más me llama la atención es que llega un punto donde si nosotros nos permitimos hacer esto, si nosotros nos permitimos aceptar lo que está sucediendo, podemos hacer un cambio. Quizás nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, como quizás me lo puede decir mi mamá, me lo puede decir mi hermano, demás. Pero si yo misma no me hago un alto y me digo, oye, ¿qué está pasando? Estoy olvidando quizás mi rumbo, estoy olvidando quién siempre ha tenido el control de mi vida y estoy yo estoy tomando las riendas o quiero yo hacerlo a mi modo, a mi tiempo, a mi momento. Y bueno, veo que no me está resultando, ¿verdad? Entonces, es como que la oportunidad que Dios nos da para, ok, vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que está pasando. No, señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas el que siga guiando mi vida. ¿Ves que Dios te ha dado la oportunidad en el momento preciso, exacto, para alcanzar metas que se veían tan lejanas, metas que se veían tan difíciles de lograr y demás? Pero si Él fue el que pudo proveer todo lo necesario, no tengo duda de que Él va a seguir con esa bendición en tu vida en cada paso que des. De verdad que de todo corazón yo sé, Casey, que Dios tiene un plan perfecto para ti, lo ha estado realizando, lo ha estado manifestando y sé que tú has sentido esa providencia de parte de Él y pues es algo que no va a faltar. Solo nunca debemos olvidar que debemos siempre darle la oportunidad de que Él siga al control, ¿verdad? De verdad que Amén. agradecemos muchísimo, Casey, porque sabes que muchas veces estamos involucrados en tantas cosas, digamos, por ejemplo, en alguna participación, en algún video, en redes sociales y demás, tratando de quizás compartir algún mensaje positivo, de predicar de Jesús. Pero las personas quizás dirían, oye, pero esta persona no pasa por situaciones difíciles o esta persona quizás no pasa por momentos de angustia, desesperación. Y no, al contrario, nos mostramos ahorita a través de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, reflejando que en realidad no somos perfectos, pero que juntos, juntos,
En medio de nuestras imperfecciones, queremos permitir que Jesús nos enseñe ese carácter que Él tiene, nos muestre esas cualidades que Él posee y su estilo de vida se convierta en el nuestro. ¿Verdad que sí? Así que estando las dos de acuerdo con ello, mi querida amiga, ¿qué te parece si para ir finalizando esta partecita, de verdad que es todo un privilegio tenerte conmigo esta noche, lo aprecio muchísimo, y pues para ir terminando y finalizando este primer segmento, ¿qué te parece si enviamos un mensaje, si le envías un mensaje a nuestros amigos que están conectados en este momento o los que lo estén viendo luego? Un mensajito acerca de cómo nosotros nos podemos identificar los unos con los otros. Todos somos seres imperfectos, pero una vez que aceptemos esa imperfección en nosotros, podamos permitir que Jesús trabaje en nuestras vidas. ¿Qué mensaje le enviarías a los jóvenes que te ven, que te escuchan, sobre darle la oportunidad a Jesús para que tome siempre las riendas de nuestras vidas? Bueno, también para mí es un privilegio estar acá y que me hayas invitado para esta primera sección de Jesus Life en español, de Valorados. Me encanta la temática. Dentro de este ministerio de discutir o de hablar y presentar valores, porque pues, Amén. Jesús es valores 100% y es la presentación de los valores correctos que debemos vivir en nuestra vida. Y pues mi recomendación o mi mensaje es que se disfruten los procesos, que se disfruten la vida. Y eso es algo que últimamente he dicho mucho porque pues en muchos países hemos perdido la oportunidad, hemos perdido el chance de quizá de vernos con nuestros hermanos de la iglesia, de quizá de vernos con muchos familiares, pero si nos remontamos a cuando nos podíamos ver, estábamos en la iglesia, cuando estábamos con nuestra familia, nos quejábamos de que si la comida le había quedado salada a la tía, que si la tía te preguntaba cuándo te ibas a casar, o de que si el audio no funcionaba en el equipo de la iglesia, o de este tipo de cosas, de las cosas más mínimas, que sí, que si la hermana atrás hablaba demasiado o cantaba feo, y todo este tipo de cosas de las que nos quejábamos, pero no disfrutamos realmente el Exacto. culto, no disfrutábamos las reuniones en familia, sino que pensábamos en que le quedó salada la comida o en que siempre que llego a la reunión familiar me quieren decir que estoy más gordita o me quieren decir que cuando me caso y que cuando los hijos, en vez de disfrutar el proceso en el que de mí está Exacto. pendiente de mí. Mi familia quiere saber cómo estoy avanzando, si estoy cumpliendo esas metas, esos estándares que quizás creen que yo tengo pues, personalmente en mi vida. Y también pues, dentro de la iglesia no disfrutábamos el culto por ver que la diapositiva no pasaba o por ver que el micrófono no encendía. Entonces Por ver el simplemente reloj. es que exactamente viendo el reloj y cuando se acaba el culto, tengo que ir a dormir. ¿Y cuánto añoraríamos hoy que el último culto en el que logramos ir a la iglesia hubiera sido eterno? Porque ¿quién Sí. dice que no quisiera quedarse allí adorando con sus hermanos en la presencia del Señor? Entonces, que nos disfrutemos la vida, que nos disfrutemos los procesos. La vida sí es difícil, la vida tiene sus momentos. O sea, no voy a decir que no puedo mentir, la vida es difícil, la vida tiene sus momentos. Este camino también como cristianos es un camino complicado, pues porque las cosas, el enemigo no nos las va a hacer fácil, pero tenemos que encontrar el disfrute en todas estas cosas. Porque luego cuando veamos atrás y cuando veamos la resolución de estos momentos, vamos a darnos cuenta todo el tiempo que desperdiciamos, quizá no siendo pacientes, quizá enojándonos y quizá no buscando siempre el máximo o lo más positivo de las situaciones. Entonces, mi recomendación, y es que ahora que estamos algunos volviendo al tema de la normalidad, es que aprendamos ahora a realmente valorar, que no tenga que venir otra pandemia, que no tenga que venir otra enfermedad rara, que no sepan cómo curarla para que nosotros realmente reconozcamos que independientemente de las cosas malas que pasan en el mundo, hay cosas buenas que no queremos perder. Entonces yo siento que es el momento que ya nos demos cuenta y de que pongamos manos a la obra, que busquemos y que analicemos nuestra vida en retrospectiva y veamos todo el tiempo que hemos perdido con malas acciones o malas emociones. Y ahora lo tratemos de enmendar en la medida de nuestras capacidades y disfrutarnos el proceso que nos queda de ahora en adelante. Así Así que eso es algo que he visto mucho y que he intentado pensar y he intentado internalizarlo porque yo era de las que en la iglesia no pasaba la diapositiva, ya corría ya a decirles qué está pasando. Necesitan ayuda. Esa era yo.
Y ahora veo que en la iglesia no pasa la diapositiva y yo estoy acá riéndome feliz porque al menos hay un culto del que disfrutar. Así que les recomiendo eso, disfrútense, todos, disfrútense la vida, disfrútense cada momento y pues en la medida de sus capacidades analícense y potencien aquellas cosas que están viendo que quizá no tienen a plenitud o que están, pues, tienen deficiencias en ese tipo de cosas. Así es, así es. Muchísimas gracias, Casey. De verdad que juntas podemos resaltar en esta hora que si nosotros permitimos que Jesús cumpla cada etapa de nuestra vida como Él ya la tiene estipulada, como Él ya la tenía preparada, no vamos a sobre todo a dudar de que Dios siempre cumple las cosas de manera perfecta, de manera única y especial. No nos vamos a arrepentir. Así que permitamos que Jesús siga moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras vidas, que podamos aprender más sobre sus cualidades y sobre todo de esta paciencia de la cual hemos estado hablando el día de hoy y que necesitamos poner en práctica, sobre todo en tiempos como los que nos encontramos en estos momentos. Casey, un abrazo hasta tu hogar, un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y estoy segura que Él va a cumplir su propósito en ti. Te quiero mucho y pues nos vemos luego, ¿está bien? Abrazos. Allí nos despedimos de nuestra amiga Casey y pues mientras vamos esperando, mientras nuestra segunda invitada de esta noche se une con nosotros, déjenme comentarles un poquito más acerca de esta palabra tan interesante. Existen momentos de la vida en los cuales nos resulta sencillo ser pacientes, ya sea con detallitos en el hogar o en nuestros trabajos, en nuestras universidades, colegios y demás. Pueden haber situaciones que quizás pues se tornen un poco sencillas al ser pacientes y sobre todo cuando vemos que las cosas van fluyendo a un ritmo bastante bueno y pues nos gusta ese momento o esa forma en la cual se están llevando las cosas. Pero ¿qué pasa? Existen otras situaciones en las cuales estas no son nada sencillas, se tornan muy difíciles, muy difícil sobre todo mantener esa paciencia, esa serenidad, esa tranquilidad. Y pues es allí donde vamos, sobre todo, sintiendo algún tipo de estrés, sintiendo algún tipo de agotamiento y demás. Vemos también, recuerdo que nuestra amiga Casey comentaba hace poco, incluso le iba a hacer ese comentario hace rato, ella comentaba hace poco que muchas veces donde ella siente que no ha terminado de hacer una tarea en ese día o que hay un trabajo que todavía le queda por terminar, que ella intenta ir a dormir, pero todavía está tan intranquila que necesita levantarse para ir a terminar ese trabajo. Y precisamente me puse en su lugar porque a mí me ha llegado a pasar incluso cosas como esas. Han habido situaciones donde incluso a veces no me he levantado, pero sueño con lo que estaba haciendo. Y pues es como no descansar completamente, no descansar bien. Y pues ese no es el plan de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nosotros permitamos que Él nos dirija, podamos adquirir esa tranquilidad, esa paz que solamente proviene de Jesús. Así que sin más, quisiera presentar a nuestra segunda invitada de esta noche. Ella también es muy, muy especial para mí. Ella es una excelente amiga, al igual que Casey y el resto del equipo. Sé que es una chica pues, que Dios ha utilizado mucho en su país, en su hogar, es un pilar en su hogar. Y pues ella es Elizabeth. Para algunos Sonia, para otros Elizabeth y para otros Sonia Elizabeth. Así que amiga, bienvenida en esta noche tan, tan especial. De verdad que eres una persona muy, muy especial en este tema, porque yo te considero una persona bien paciente. Yo considero que tu personalidad es bastante así, pasiva, bastante tranquila y demás. Pero, ¿sabes? Yo sé que en algún momento, independientemente de la situación, quizás sentiste que no fuiste tan paciente, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de eso luego. Primero que nada, yo te conozco un poquito más que algunos de nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en esta noche, pero para todos vamos a conocerte un poquito más, ¿está bien?
Cuéntale a nuestros amigos cómo estás en esta noche, cómo estamos desde tu país, dinos de dónde eres, cuántos años tienes y qué estudias. Cuéntanos. Hola Celeste, una feliz noche a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo. Y es un placer para mí poder estar en este momento. Gracias por la invitación. Y bueno, me llamo Sonia Elizabeth González. Como ya dijiste, es conocido por Sonia o Elizabeth, no hay ningún problema para mí. Y soy de San Pedro Sula, Honduras. Soy abogada. Me gradué hace unos 2 años, 2, 3. Y actualmente trabajo como secretaria en la Corte Suprema de Justicia y estoy estudiando inglés para poder comunicarme con nuestros demás Muy amigos bien. que no hablan español. Y sí, la verdad que es un placer estar, poder compartir con cada uno de ustedes. La verdad que estoy muy agradecida con Dios por pertenecer a este ministerio tan bonito porque es una gran familia y la verdad no me puedo quejar de nada. Amén, amén, así es. Y pues precisamente que has mencionado este bello ministerio, iba esa pregunta. Cuéntanos, ¿qué significa para ti Jesus Life? ¿Qué significa para mí? Pues para mí, una familia adventista que la tengo en cualquier lado del mundo, donde sé que nos apoyamos mutuamente, no importa la circunstancia en que estemos. Y la verdad que es un ministerio digital donde podemos compartir mensajes evangelísticos, mensajes de amor y esperanza para aquellas personas que conocen de Dios y también que no conocen de Dios, y espero que este ministerio pueda ser muy especial y de mucha bendición para cada uno de los que lo miran. Amén, amén. Así sea con la ayuda de Dios, Elizabeth, es nuestro mayor deseo. Que sea una bendición para todos y sobre todo que tengamos siempre ese encuentro especial con nuestro amado Jesús, que es nuestra meta principal. Y sabes, Elizabeth, sé que has estado también escuchando nuestro tema principal de esta noche, ¿verdad? La paciencia. Te digo que pienso en paciencia y lo relaciono enseguida contigo. Pero cuéntanos un poquito más. Yo sé que pues has tenido algún tipo de experiencia en tu vida que pues pudiste quizás no sentir esa paciencia, quizás te sentiste un poco estresada, un poco angustiada, un poco quizás sin saber qué hacer o bueno, ese tipo de incertidumbre que muchas veces nos atacan en tal situación que pues no nos sentimos como con esa seguridad de esperar, de tener esa confianza de que todo va a salir bien, de que Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿En algún momento has tenido una experiencia como esta en la cual has sido impaciente? Pues fíjate que sí. La verdad es que Claro. sí me considero un poco paciente. Creo que hasta mucho. Pero igual, como dices tú, siempre hay más de alguna vez en la que podemos perderla, por así decirlo. Y te comento un poco ambas relacionando cuando he tenido y cuando no he tenido, porque van relacionadas. La verdad es que hablando en el aspecto laboral, desde que yo inicié en este nuevo puesto que fue hace como unos 2 años, antes para mí era demasiado tranquilo, no había problemas y pues todo bien. Pero a raíz de que estoy en este nuevo puesto, la verdad de que es como una mayor responsabilidad la que tengo, donde tengo que tener demasiado cuidado en lo que puedo firmar, en lo que puedo ordenar y cosas así, porque podemos afectar a más de alguna persona. Entonces, la verdad es que el año pasado, casi al final, tuve muchas pruebas y la verdad es que
Yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué me pasa esto a mí si yo trato de llevar bien ordenadas las cosas? Y así, entonces, pero bueno, dije, son pruebas que tiene que pasar uno estando en este trabajo. Y pues la verdad es que pues, para en el área de nosotros se le llama como una audiencia de descargo, donde te llaman cuando haya habido un problema y te van a denunciar. Entonces, tocó que ir en varias veces. Y la verdad es que en uno de los casos, no sé, miraba que no era buena la actitud de esta persona porque, o sea, te denuncia y todo, y después te dice, Dios te bendiga, y cosas así, y a veces el reaccionar del ser humano dice, ay, ¿por qué pasa esto? Y sí, dan ganas como de decir, no, la verdad. Y pues, hablando de, ya relacionado de otro tema, al final, justamente ahorita en pandemia, pues llegó la resolución de este caso y pues fue denegada la solicitud de este abogado y cosas así, han pasado muchas cosas. Uh-huh. Y hasta el momento, pues, está resuelto y todo. Lil, hablando de otra cosa, es que también había tenido un problema con una de las personas que trabajo. Y la verdad es que yo sentí que cuando esta persona me habló para preguntarme por qué había hecho tal cosa, yo dije, no estoy haciendo algo malo, porque solo fue una consulta que hice a otro abogado. Entonces, él se molestó y todo, me dijo que no tenía que andar haciendo cosas así, que él decidía por tal y tal cosas. Pues bueno, pasó y yo, por lo general, trato de no decir nada. Me trato de callarme. Pero cuando veo, como ser humano, cuando veo de que hay cosas que no, pues hablo. Entonces, pues me fijé de que la verdad no tenía la culpa porque no estaba haciendo nada malo. Y mi reaccionar en ese momento, en ese momento fue quedarme callada, escuchar todo lo que me dijo y todo, y me fui. Pero he tenido un problema. Digo problema porque muchas veces pasa de que como que guardas todo. Y mi reaccionar, o sea, mi cuerpo reaccionar es llorar, desahogarme llorando. Entonces hice eso y luego pues no llegué a trabajar el siguiente día como muy temprano porque la verdad que me sentía como molesta por lo que había pasado. Y a veces lo que a mí me molesta es cuando yo soy transparente y veo cosas que no están siendo legales. Entonces, pasó y pues me mantuve al margen con esta persona, solo lo necesario, si necesitaba hablar con él y cosas así. Pero a pesar de que no le pedía específicamente a Dios por este problema para que tratáramos de llevarnos mejor, resulta de que cuando regresamos ya al trabajo, como en julio, lo vi completamente cambiada la persona. Hasta el momento nos estamos llevando normal, muy bien, no ha habido ningún problema. Y pues espero en Dios de que sigamos así, pues llevándonos mejor y poder mejorar en cada uno de los aspectos que a veces fallamos como seres humanos. Y la verdad es que sí, con la ayuda de Dios podemos lograr no poder decir cosas y herir a otras personas y que luego podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho o hemos dicho. Y pues esa es una de las pocas experiencias que he tenido. Así es, Elizabeth, de verdad que una experiencia
Muy significativa, muy interesante. Y sabes, mientras te escuchaba, recordaba un texto muy bonito que dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. El Señor va a pelear por ustedes. Y pues mientras te escuchaba, pensaba en este texto. Porque si bien manifiestas, o sea, tú te sentías tan incómoda, tan molesta por la situación que se estaba dando, que pues quizás no tuviste ni que decir tantas cosas, lo manifestaste de otras formas, pero en todo esto, ¿cómo ha pasado de esta situación a algo positivo que ahora en la actualidad, por la gracia de Dios, no han tenido ningún problema? Pero, ¿sabes? Muchas veces nuestra actitud, nuestro diario vivir, la forma en la cual nosotros estamos, sin ni siquiera decir nada, sin ni siquiera decir nada, muchas veces dice hasta más que nuestras propias palabras. O sea que cuando nosotros en medio de nuestros lugares de trabajo, que como bien te escucho, incluso Casey hace poco también mencionaba que precisamente dentro del trabajo que ha sentido este tipo de estrés y todo lo demás, cuando nosotros nos encontramos en situaciones, lugares como esta, como este, muchas veces las personas nos observan tanto, nos ven tanto, que ni siquiera al tratarnos con palabras, con conversaciones y demás, sino solamente con nuestros actos, nosotros ya estamos dando un mensaje. Y pues qué importante es que sea Jesús quien siempre se manifieste en ese tipo de actos, en ese tipo de mensajes que directa o indirectamente nosotros estamos dando, estamos reflejando. Así que yo estoy segura, Elizabeth, que Jesús siempre va a pelear las batallas por ti. Si le damos la oportunidad que sea él quien nos pueda transmitir esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de él. Y que él se va a hacer cargo de todo lo demás, estoy segura que vamos a sentirnos más seguros, vamos a sentirnos más tranquilos, más relajados, porque ya la victoria es segura, ¿verdad que sí? Así que, Amén. Elizabeth, yo estoy segura que independientemente de nuestras situaciones, independientemente de nuestro diario vivir, de la forma en la cual nosotros decidamos enfrentar tales situaciones, Jesús se va a manifestar si le damos la oportunidad, si le damos la oportunidad. Así que, Elizabeth, de verdad que valoro mucho este tipo de experiencias porque podemos transmitir a los demás, podemos ser transparentes con los demás y decirles a nuestros amigos que al igual que ellos, todos hemos pasado por situaciones como estas, todos hemos pasado por situaciones difíciles, de estrés, de angustia, de incertidumbre, que muchas veces nos ha costado recordar quién siempre ha sido quien nos ha sostenido, ¿verdad? Otras veces nos hemos sentido más seguros, tranquilos y sabemos que Jesús ha estado allí. Pero son situaciones en nuestro diario vivir que deben convertirse en un método en el cual podamos nosotros fortalecernos más y más en situaciones como estas, sobre todo las más difíciles que debemos afrontar. Elizabeth, sé que mencionabas también una de las veces en las cuales sí has sentido un poquito más de paciencia, te referías también precisamente a esta experiencia que tuviste que tener, que vivir. Sí. Que en la Por cual eso te viste decía ambas, ¿no? que van combinadas. Sí. Exacto. ¿Cómo podemos? Y de verdad que es así, porque incluso una vez también cuando justo cuando te escuchaba también decir que una de las formas en la cual tratas de liberarte un poco de esa molestia, ese estrés, es a través de que lloras, me dijiste, ¿verdad? Que has llorado en ciertas ocasiones. Y la verdad que me identifico muchísimo contigo. Yo cuando me disgusto, cuando algo también me molestó o algo lo demás, lloro, también lloro mucho. También lloro mucho. Y pues es una manera quizás de liberarnos, quizás de sacar toda esa presión, ese estrés, pero siempre, siempre, siempre he tenido la oportunidad de experimentar eso. Siempre, siempre, siempre cuando clamamos a Dios, cuando conversamos con Dios, nos mostramos como seres imperfectos, pero que estamos en busca
de ese ser perfecto, nuestro Padre amado y celestial. Y pues esa sensación que llegas a experimentar cuando Jesús está allí, cuando Jesús te abraza, te sostiene, tú llegas a sentir esa seguridad que Él te transmite. Y pues de verdad que es algo que no debemos olvidar, no debemos desaprovechar esta maravillosa oportunidad que Jesús siempre nos da de fortalecernos y de sostenernos siempre con su mano. Así que, Elizabeth, con tu experiencia podemos sacar tantas cosas positivas que estoy segura que nuestros amigos están identificados contigo también. ¿Qué te parece si, para ir finalizando, le envías un mensaje a aquellos jóvenes también que nos escuchan, sobre todo enfocado a estas situaciones de estrés que muchas veces nos vemos involucrados, nos vemos expuestos, ya sea en el trabajo o en nuestros lugares de estudio? En este caso, a ti te pasó en tu lugar de trabajo, a que hice hace poco también. ¿Qué mensaje les enviarías a ellos para que puedan tomar en cuenta este consejo basado en tus experiencias anteriores y como también la que nos acabas de comentar? Pues mira que, como lo mencionabas tú, estos problemas que siempre tenemos en nuestro diario vivir, pues son para fortalecernos más y poder también hacernos un autoanálisis de que a ver si estamos actuando bien o estamos actuando mal, en qué debemos de mejorar. Y algo que debemos de recordar siempre es que, hablando de la paciencia, que es un fruto del espíritu, y que Santiago nos enfatiza de que la necesidad de la paciencia en la batalla enfatiza la necesidad de la paciencia en la batalla por la victoria. Necesitamos tanto de esto, de esta virtud en el mundo en que vivimos, porque sabemos que no es difícil. Cada día se nos presentan más pruebas, algunas fáciles, otras más difíciles, y donde siempre tal vez el enemigo va a tratar de fastidiarnos por el lado más débil que podamos tener también, pero debemos de ser pacientes y debemos de tener hasta paciencia con nuestro prójimo e incluso hasta con nosotros mismos. Porque recordemos de que somos diferentes, cada quien tiene carácter diferente y tenemos que aprender a sobrellevarnos con estas personas. Y también recordemos esta cita que Pablo, y me gustó mucho, que dice: serás fortalecido en el poder conforme a la gloria. Amén. Entonces, debemos de aprender a caminar con Jesús todos los días, entregarle cada uno de nuestros problemas a Él y dejar que el carácter de Él sea manifestado en cada uno de nosotros. Podemos muchas veces cambiar, pero a veces ¿de qué nos va a servir si no tenemos amor? Recordemos que Dios también es amor y es lo que debemos reflejar en cada una de nuestras acciones. Entonces, ese es uno de mis mensajes, de que debemos ser mansos y humildes de corazón. Amén, 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 Elizabeth. De verdad que muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por compartir con nosotros parte de tu experiencia en tu diario vivir, en tu trabajo y demás, involucrada con esta palabra, este valor tan importante como la paciencia. Gracias también por formar parte de esta familia y por siempre estar dispuesta a servir y compartir con otros del amor de Jesús. Elizabeth, un fuerte abrazo hasta Honduras, un fuerte abrazo, también te quiero mucho, espero que Dios te siga bendiciendo y cumpla siempre su propósito en ti. Hasta luego, Elizabeth, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, amiga. Espero que nos veamos muy, muy pronto de nuevo en este programa, ¿eh? Hasta luego. Así será. Así que, mi querida familia, estas dos hermosas personas, estas dos hermosas jóvenes, chicas sumamente poderosas en Jesús,
pudieron estar con nosotros en esta ocasión compartiendo un poco acerca de la experiencia que han tenido acerca de la paciencia en nuestro diario vivir. Y para ir finalizando, mi querida familia, voy a compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Qué consejo tan poderoso encontramos en la palabra de Dios? Debemos, sobre todo, perseverar en la oración. En la oración vamos a encontrar esa paz, esa tranquilidad que solamente Jesús puede ofrecernos. Mis queridos amigos, mi querida familia, este ha sido el programa, el gran estreno de Valorados. Vamos a ir compartiendo muchísimo más próximamente, pero recuerden entonces el mensaje principal. En medio del estrés, en medio de todo sufrimiento, en medio de toda angustia, Jesús esta noche nos invita, nos enseña a ser pacientes. Juntos adquiramos estas cualidades de Jesús. Juntos aprendamos más acerca del carácter de Jesús y permitamos que sea Él quien vaya transformando nuestro carácter, nuestras vidas y cada vez seamos más semejantes a Él. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.
son mis pies y mis pasos se enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios.